Hola, bienvenidos al canal Un Día Más. Hoy os traigo una comparativa entre mi bici antigua de carretera y la bici que os enseñé en anteriores vídeos. Hay que salvar la diferencia, de que una es del año 2017 y otra del año 2022. Pero así vamos a ver un poquito cómo ha evolucionado el mercado, las mejoras y las bicicletas de carretera. Al oro las vistas que tenemos por aquí, Estoy subiendo el alto de Guadalés. Bueno, pues como decía, vamos a comparar mi antigua bici de carretera, una Canon del Super Sisebo del año 2017 montada en Ultegra DI2, con mi nueva Gian TCR montada en SRAM Rival inalámbrico, salvando las diferencias pues de estos años. Nos vamos a mover en la misma gama de precios, las dos me valieron alrededor de 3.000 euros. Geometrías, os tengo que decir que tiene unas geometrías casi calcadas. Aquí os dejaré las tablas de las geometrías de una y de otra para que lo podáis comparar, pero valía apenas unos milímetros. Así que en este aspecto apenas ha evolucionado la geometría de una bici escaladora, como es el caso de estas dos. Otra cosa ya es si nos vamos a la construcción y a la forma de trabajar el carbono. Como veis, en esta Gian las formas están mucho más trabajadas para ser más aerodinámicas. ¿Veis cómo salen las vainas? Mientras que en mi Canon DI le da una forma muy redondeada, muy bonita, a mí me gustaban mucho, pero eran menos eficientes aerodinámicamente. En cuanto a estética, eso es algo muy personal y Canon DI tiene una estética que a mí me gusta mucho, pero es una marca muy cara, mientras que esta Gian también para mí es muy bonita, con este acabado de pintura brillante y las formas muy, muy perfiladas que tiene. Al oro los paisajes que tenemos por la Costa Blanca, no es solo playa. ¿Qué os parece el conjunto de sirgo que llevo hoy, Combinación de colores molona, Alto de Guadalés. Y ahora vamos a hablar de equipamiento, y aquí sí que ha cambiado la cosa, Mi antigua Canon DI Super Sisebo DI2 venía montada en un grupo electrónico Ultegra DI2 de 11 velocidades. Traía ruedas de aluminio, cuadro de carbono intermedio, no el de alta gama, y periféricos de aluminio. Y sin embargo, en esta Gian TCR os voy a enseñar lo que tenemos. Tenemos un grupo electrónico de SRAM Rival de 12 velocidades, ya eliminando los cables del anterior Ultegra DI2 que tenía, que a mí me gusta más. Viene ya montada con potenciómetro y con una rueda de carbono de Gian de una calidad muy buena. Periféricos tija de carbono y potencia y manillar de aluminio. Así que en este aspecto gana por goleada la Gian. Otro aspecto que vemos donde han evolucionado la bici pues es la forma ya aeroescaladora que van tomando. Aunque sean bici escaladoras, intentan que optimizar la forma de los tubos. Así como conclusión de todo esto que os he contado que podemos sacar. Y una cosa que se me ha olvidado comentaros, que nos gusta mucho a los frikis de la bici, es el peso. Y es que con los frenos de discos ha engordado casi medio kilo respecto a la Canon DI que tenía anteriormente, que estaba en unos 7300, 7400 con pedales, y esta está en unos 7900 kilos, que es buen peso para una bici con frenos de discos, pero es el contra que tiene por llevar este sistema, que ya os digo, a nivel cicloturista, a mi opinión, merece mucho la pena, pero eso ya lo comentaré cuando hagamos el test a fondo de la bicicleta. Pues que el mercado se está estancando, está habiendo ya un sobrestock de bicicletas, como en el caso de esta bici, que es del modelo 2020, pero el cuadro es igual que el del 2023, que ha bajado mucho de precio, y podemos encontrar buenas ofertas. En cuanto a geometrías, por ejemplo, en bicis escaladoras apenas han avanzado, sí, la forma de construcción, como os decía, y donde sí notamos una gran evolución es en los componentes, que no os comentaba anteriormente, pero por ejemplo estas ruedas que montan, estas SLR1, son tubeles y funcionan muy bien, que en anteriores ruedas que tuve yo que eran tubeles no terminan de sellar bien, pues en este caso funcionan
muy muy bien, no pierden presión de un día para otro y sellan muy bien los pinchazos, así que es otra buena evolución. Bueno, y esto es todo. Decidme vosotros qué pensáis, cómo han ido evolucionando la bici de carretera, dejármelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.